Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes de María. Señor, en este día quiero ponerme en tus manos, ponernos en tus manos para que todo lo que digamos pueda llegar a muchos jóvenes a nivel nacional como internacional y que puedan conocer tu gracia. Hoy pues quiero que se presenten, ¿cómo te llamas? Me llamo Fabio Ramírez, tengo 17 años y soy de Bogotá. Yo me llamo Nicolás Viana, tengo 16 años y también soy de Bogotá. Y yo soy Tomás Peña y tengo 14 años y también soy de Bogotá. Bueno, yo quiero contarles un poco de qué venimos a hablar hoy es ¿qué piensan ustedes de los jóvenes? ¿Cómo pueden manejar su espiritualidad y hacer un énfasis como en los amigos? ¿Qué piensas tú, Fabio? Cuéntanos. Pues yo pienso que uno muchas veces, por querer como encajar en un grupo, puede ser el grupo de amigos otro, o pues otro grupo, uno nunca sabe, uno actúa de maneras diferentes pues para encajar ahí. Yo creo que normalmente hacemos esto es porque no nos sentimos cómodos. Pues es verdad, yo pienso que muchas veces uno intenta como caerle bien a las otras personas, muchas veces porque uno se quiere encajar en alguna parte, y pues es verdad, siento que tu comentario es muy acertado. Santi, cuéntanos. Pues yo pienso lo mismo que Fabio, yo pienso que muchas veces la gente actúa de una manera específica para encajar en ciertos grupos sociales. Actúa de una forma incorrecta, acciones que son indebidas, y todo por pertenecer a un grupo social al cual tanto anhelan, pero la verdad es que la verdad no les trae nada bueno a su vida. Sí, pues, y no sé, ¿tú qué piensas de Dios? ¿Cómo podemos meter a Dios en este... pues en este tema? Pues Dios es paz, Dios es tranquilidad. Dios, cuando una persona de repente se puede encontrar en estas situaciones, la verdad, yo pienso que la persona reflexione, la persona piense en qué lo está edificando, actuar de tal forma en la cual ellos están entrando a cierto grupo social, a cierto parte, por así decirlo, hasta donde una manera correcta. Entonces yo opino que si buscan a Dios, la verdad, sus acciones no van a tener que ser tan forzadas ni tan explosivas, ya que Dios les va a traer paz, Dios les va a traer tranquilidad, les va a traer una autoestima a esa persona que nos va a hacer entender que ellos no tienen por qué actuar de tal manera para entrar a tal grupo social. Yo pienso que también es como una ayuda, ¿no? Yo pienso que uno, cuando tiene a Dios, uno piensa más las cosas antes de hacerlo, antes de hacer cualquier bobada por entrar a cierto grupo de amigos. Yo pienso que Dios es como una ayuda para pensar. ¿Tú qué dices, Tomás? Pues que tienen toda la razón, pues que uno hace actos indebidos por entrar a un grupo, pues no podríamos llamarlos amigos, porque te hacen hacer cosas que pues son indebidas, como ya decías, Santiago, y pues con la ayuda de Dios tú sabes en realidad quién eres y te agradas como eres y no necesitas hacer las cosas que te digan los demás, y pues tú sabes que le agradas a Dios y pues con eso basta, porque pues como dijeron, Dios es tranquilidad, es paz, y pues él sabe, él te ayuda a saber cuáles son tus amigos verdaderos y pues quienes van a estar contigo siempre, y te pone gente en el camino que siempre te va a ayudar y pues te ayuda a decidir si estar con ellos, pues que es la decisión correcta, estar con un grupo de personas que siempre te invitan a tomar o a hacer cosas pues, que no te van a ayudar espiritualmente ni intelectualmente. Bueno, y no sé, yo me hago la pregunta ahora que decimos esto,
¿cómo podríamos nosotros ayudar a esas personas a que encuentren el camino de Dios, pues, que es tan lindo? Y no sé, ¿tú qué piensas hoy? Pues yo pienso que, por ejemplo, podríamos empezar orando por ellos, que pues, o sea, para que puedan encontrar a Dios y pues que puedan cambiar. O sea, volviendo a lo que dijo Tomás, es verdad que uno sabe quién es y pues es lo único que importa con Dios, pero a veces, como para hacer énfasis en eso, uno a veces es otra persona que no debe ser, pero uno sigue siendo esa persona. Entonces, la oración que deberíamos dirigir, o sea, dirigir hacia ellos para ayudarlos a encontrar a Dios, es para que cambien sus malas cualidades y no las reemplacen por buenas cualidades, pero que encuentren una buena cualidad dentro de esas malas cualidades. ¿Sí me hago entender? Pues, sí, o sea, yo pienso que pues el hecho, como ya lo dije, de encontrar a Dios es una ayuda muy grande, porque uno piensa, ¿sí? Uno ya no está como pensando solo en uno, sino uno dice como, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Tú qué dirías, Santi? O sea, yo opino lo mismo, yo opino que, pues primero que todo, nosotros estamos acá por algo. Nosotros no estamos acá al azar, no estamos acá porque sí. Nosotros estamos acá para ayudar, es nuestro propósito. Entonces, a personas con este cierto inconveniente, fácilmente se les puede dar un apoyo emocional, el cual les ayuda a entender que ellos no tienen por qué buscar cierto grupo social para ser aceptados. No tienen que actuar de tal manera para que les caigan bien a unos o que les caigan bien a otros. Siempre van a haber personas que les caigan bien a uno o que les caigan mal a uno. Siempre va a haber personas que uno les caiga bien a ellos o uno les caiga mal a ellos. Es normal. Y creo que nosotros, con un apoyo moral, un apoyo amigo, sería un gran avance para una persona que venga a pedir nuestro apoyo. Pues como dijo Tomás, yo pienso que Dios le pone los amigos que uno tiene que conocer, en verdad. Uno pues pasa en la vida muchos amigos y a veces uno se da cuenta de que ciertos grupos no son lo suyo, ¿sí? También creo que pues uno encuentra también en la vida ciertos amigos que uno le hacen pensar y se da cuenta que ellos son los verdaderos amigos. ¿Tú qué dices, Tomás? Y pues estoy totalmente de acuerdo. Y pues una manera de ayudar a estas personas a encontrarse a sí mismas y encontrar a Dios y abrirse a Dios podría ser en los retiros espirituales, donde llegan a tener un contacto fuerte pues con Dios y saber quiénes son en realidad y poder expresarse como son, o sea, no por las influencias de otras personas. Y pues eso les podría ayudar mucho en estas situaciones. Sí, pues yo pienso que cuando uno le hablan de un retiro espiritual, uno dice como, no, eso es de gente mayor, yo qué me voy a meter a eso. Pero pues cuando uno asiste, uno se da cuenta de que no es así, que esto es una cosa para todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y pues, no sé, toca dejarle el miedo a esa cosa de que digan, no, pues ese cree en Dios, no sé qué. En verdad yo pienso que eso es algo muy, muy natural. ¿Tú qué dices, Fabio? Pues yo, pues en mi caso, cuando yo llegué a este retiro, pues yo llegué porque una amiga me dijo, ah, deberías ir. Yo no pensé nada del tema, yo dije, bueno, pues sí, chévere, es una nueva experiencia. Y pues en mi opinión así es como la verdad todos deberíamos pensar, ¿no? Como, ay, qué mamera ir a rezar y eso, ¿no? Pues pensarlo como una experiencia nueva. Y pues, como, pues o sea, sí, uno solo vive una vez, entonces pues uno siempre debería probar cosas nuevas y todo. Sí, es verdad. Como darse la oportunidad de conocer una cosa nueva que uno nunca había probado. Exacto. ¿Tú qué dices, Santi? ¿Qué es esa, como ese miedo que le tenemos muchas veces los jóvenes a creer en Dios? Yo opino que los jóvenes le tienen miedo a Dios porque no saben de él, no lo comprenden. Los jóvenes que no buscan ayuda en Dios,
que le tienen miedo es por el simple hecho de que ellos no comprenden y no han sentido la paz, la tranquilidad, la alegría, la bondad, la generosidad, el amor que ellos deben dar a una persona. Entonces, cuando uno se acerca más a Dios, uno va comprendiendo y uno va sintiendo la paz, la tranquilidad, todas las cualidades que Dios le puede traer, uno, puede traer a uno a la vida. Ya el miedo de confiar en Él, el miedo de volverse cercano a Él, desaparece y la relación cambia. Sí, pues es un amigo incondicional que uno siempre va a tener ahí. Ahorita que estábamos hablando de amigos, Él es el mejor amigo, el que nos puede ayudar en los momentos que estamos más solos, que nos puede cambiar la vida, por así decirlo. ¿Tú qué piensas, Tomás? No, pues que también los jóvenes a veces tienen miedo a conocer a Dios por ser juzgados, ¿no? Y pues no tienen, entonces dicen, no sé, ir a misa, qué pereza, o eso es, pues yo prefiero estar en una fiesta, o pues eso ir a una persona a hablar de yo no sé de qué, pues es por el miedo a ser juzgados. Y pues en realidad cuando tienes esta oportunidad de conocer a Dios, tú tienes la oportunidad de, cuando oyes la palabra, te va a servir en todo momento, y Dios te va a hacer llegar como es nuestro mejor amigo, como tú dices, nos va a hacer llegar lo que necesitamos, y siempre va a estar presente y nos va a guiar por el camino correcto. Pues sí, yo pienso que cuando uno conoce la palabra de Dios, uno se da cuenta de que Él no es ese Dios que todo el mundo le tiene miedo, que todo el mundo está ahí rezando, que es algo muy, como muy tabú, yo diría. Pero pues cuando uno lo conoce, se da cuenta de que Él es un amigo, que él es como uno. Y pues cuando uno toma ciertas decisiones en la vida, pues uno le consulta, sí. Yo pienso que uno le dice: Señor, pues ayúdame a hacer esto que quiero, esto que necesito hacer. Y uno se da cuenta de que él lo ayuda, que él le pone ciertas situaciones en su vida que lo van a ayudar. Santi, ¿qué dices? Yo digo que sí, que uno tiene que consultarle a Dios primero sus decisiones de vida, decisiones importantes, decisiones impactantes, decisiones que una vez tomadas van a cambiar la vida de una persona, van a cambiar sus días o los días de la gente que gira alrededor suyo. Sí, yo creo que es muy importante consultar a Dios en muchas cosas que uno haga, porque a él le puede apoyar a uno de una manera incondicional en todo lo que uno haga, mientras sea bueno, mientras sea generoso, bondadoso y con buenas cualidades. Pues sí, es como un Dios bueno, ¿no? No se da cuenta de todas las cosas que él nos regala. Y ahí es donde uno lo conoce y no se puede soltar de él. ¿Tú qué dices? Pues yo digo que estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, pero pues para hacer énfasis en lo que hemos dicho y como concretar, yo creo que lo que hemos dicho es que uno debería también encontrar, más que un amigo en Dios, como también diversión en Dios, como cuando uno reza, uno a veces da pereza, como decía, no, estoy muy cansado para rezar y eso por las noches. Pero pues uno le puede ir hablando mientras se duerme a Dios y ya, y eso pues también es rezar. Simplemente es hablarle a alguien, y pues Dios puede ser esa persona. Es como una cierta forma de agradecerle por todas las cosas que nos regala día a día, y yo pienso que mucha gente no se da cuenta de eso, y tal vez puede ser un punto clave lo que nos está dejando que nuestros jóvenes conozcan a Dios. Tomás, ¿tú crees lo mismo que yo? Sí, no, sí estoy de acuerdo. Y además que creo que también estamos acostumbrados a solo
como solo pedirle a Dios cuando estamos en momentos necesitados, ¿no? No le hablamos todo el tiempo. Y cuando estamos con Él todo el tiempo, pues que es, Él está siempre con nosotros, vamos a encontrar un refugio en Él y pues siempre nos va a dar alegría, nos va a motivar todo el tiempo, nos va a dar esos ánimos para levantarse todos los días a la escuela, al trabajo, a la universidad. Y pues es impresionante cómo Él saca de nosotros una sonrisa cada día. Y pues por en las situaciones de que uno tiene malos amigos o malas influencias, Él siempre nos va a estar apoyando. A consultar, siempre va a estar a nuestro lado, básicamente. Nos va a acompañar tras cada error que cometamos, tras también como cada vez que uno hace algo bien, también va a estar ahí a nuestro lado. Básicamente Dios es el ángel de la guardia que todos tienen, básicamente. Sí, básicamente Dios es como el que te levanta en los momentos más fuertes y duros en tu vida. Entonces yo pienso que de cierta modo no es solo pedirle, sino también agradecerle. Santi, ¿tú? ¿Tú le agradeces día a día? Sí, o sea, todas las buenas acciones que le ocurren en la vida, todos los buenos momentos, Dios se los trae a uno. Y todos los días uno debe agradecerle a Dios por la vida que uno tiene, por los momentos buenos que uno pasa con las personas que uno quiere, los momentos alegres, de mucha felicidad. Y también hay que entender que en muchos momentos de tristeza, en muchos momentos de soledad, de amargura, en algún momento Dios le va a tener una sorpresa muy buena para su vida. Entonces, siempre hay que tener fe en Él y saber que Dios siempre va a estar ahí detrás de uno, apoyándolo en cada decisión que uno haga en la vida. Pues, cuéntanos, Tomás, ¿qué quieres decir? Lo más bonito de Dios es que aunque tú te caigas y cometas errores, Él siempre te va a perdonar. Y pues Él juzga de una manera muy amorosa. Pues además Él es el único que puede juzgar. Nosotros no podemos juzgar a los demás porque ni siquiera conocemos sus vidas, ¿no? Y pues eso es lo que nos pasa a veces y caemos en ese, pues, en ese constante error que es juzgar a los demás. Y pues Él lo hace con un amor y siempre tiene los brazos abiertos para nosotros y pues nos da todo el tiempo su cariño, su calor. Y pues es un amigo, un padre incondicional. Sí, como dicen, Dios le da las batallas más grandes a los guerreros más fuertes. Pues bueno, entonces espero que les haya servido, que estas palabras que todos dijimos lleguen a sus corazones y que conozcan a Dios, que no le tengan miedo. Él es un amigo incondicional que siempre va a estar para ustedes en los momentos más duros y difíciles en su vida. Entonces no le tengan y órenle a Dios.